Entrega que puso en alto una vez más el survival horror. Resident Evil 7 es una sorpresa para muchas personas. Mecánicas renovadas, gráficas pulidas, jugabilidad y por supuesto el regreso a sus inicios hicieron de este un gran éxito en el mercado. Pero se cuestionaba si sería o no un buen título de la saga debido a la ausencia de personajes clásicos y ya sé que al final sale Chris, pero no sale el Chris al que nos tenían acostumbrados. Resident Evil 7 es un título que le da un aire fresco a la saga y a los juegos de horror en general. Sin más que decir, ponte cómodo porque estás a punto de escuchar 20 curiosidades de Resident Evil 7, Biohazard. A lo largo del juego encontraremos una variedad de cintas VHS que nos permiten reproducir eventos anteriores en la historia del juego. La tarjeta de título de cada cinta incluye una variedad de códigos y números. La mayoría de ellos son códigos de tiempo, pero dentro de ellos hay una identificación parcial del producto para Resident Evil Director's Cut, la que se lanzó en 1997 que incluía la demo de Resident Evil 2. A lo largo del juego podremos encontrar referencias a personajes y sucesos de la saga, como la nota de prensa escrita por Alyssa Ashcroft, el libro de Clive O'Brien, una foto de Raccoon City en una revista, un cuadro de las montañas Arklay, entre otros. Evelyn envejeció rápidamente gracias a que no tomó una medicina que le ayudaría a mantener sus poderes bajo control. Resident Evil 7 y Resident Evil 3 son los únicos juegos de la saga que cuentan con un subtítulo en su nombre oficial. Estos son Biohazard y Nemesis. También pasa con sus nombres en Japón, Biohazard 7 Resident Evil y Biohazard 3 The Last Escape. La nota 1408 Eres el siguiente que está en el cuerpo calcinado de Clancy es una referencia al libro El relato corto 1408 de Stephen King. Las mochilas que son utilizadas para agrandar tu inventario son muy parecidas a las que usaba Yoko, personaje de Resident Evil Outbreak. Después de salir de la casa principal, la ventana semicircular del ático revela un diseño muy familiar. Está dividida en secciones, exactamente como el logotipo de la corporación Umbrella. La casa de la familia Baker fue diseñada por Trevor y Chamberlain Construction, mismos que estuvieron involucrados en la construcción de la mansión Spencer del primer juego. Un posible guiño a otro juego de Capcom puede ser encontrar un libro etiquetado como Fighting Street, nombre que le pusieron a la versión de la consola del PS Engine del primer Street Fighter. Un posible guiño a otro juego de Capcom lo podemos encontrar en un libro etiquetado como Wartime Photo Journalism, el cual hace referencia a Frank West del juego Dead Rising. Este tipo creó una aplicación llamada Codex para Smartwatch Pebo, basada en el Codex de Ethan, que tiene un gráfico que imita los signos vitales, al igual que en el juego, pero esta vez dependiendo de nuestra actividad diaria. Uno de los trofeos llamado Master of Unlocking hace referencia a una frase entre Barry y Jill en Resident Evil 1. Might be handy if you, the Master of Unlocking, take it with you. Como recordarán, Jill era reconocida por dos grandes razones. Jill era reconocida por su gran habilidad de usar ganzúas. Y de ahí el Master of Unlocking. En el DLC de Hijas encontraremos un periódico con un titular de Donia. En una parte del juego se puede escuchar a Evelyn tarareando la canción principal del juego. También da la casualidad que al momento de verla dejará de hacerlo. El juego toma inspiración de varias películas de terror, incluidas La Matanza de Texas, El Proyecto de la Bruja de Blair e Evil Dead. El mecanismo del cuarto de la escopeta en la sala principal de la casa Baker obviamente es un guiño al mecanismo de la habitación del primer juego, donde Jill se iba a convertir en un Jill Sandwich. You were almost a Jill Sandwich. You're right. La canción Goats and Rory es una canción originada en Francia en el siglo XVIII. También es conocida como una canción folclórica estadounidense. La tonada llegó a Estados Unidos en la época colonial de la Nueva Inglaterra.
Capcom dijo que la demo de Resident Evil 7 no iba a ser parte del juego, ya que era únicamente para probar el motor gráfico y los controles. Cuando el juego fue lanzado al mercado, nos dimos cuenta que Capcom nos había mentido, ya que la demo forma parte de la historia. En una zona del juego caes en manos de Lucas Baker, quien te reta a descubrir la clave de una puerta. Al momento de introducir la clave, podemos escuchar los sonidos del inventario de Resident Evil 3. Todos los escenarios y enemigos fueron hechos con un proceso llamado fotogrametría, una técnica de renderización que involucra la toma de múltiples fotos del mundo real y moldearlas precisamente en modelos tridimensionales dentro del juego. La canción de Marvel vs. Capcom 2 aparece como una frase en el juego dicha por Jack. Oh yeah, I'm gonna take you for a ride. No. Ahora que conoces un poco más de este juego, te invito a probar sus DLCs y obviamente sus anteriores entregas de la saga. Espero que te haya gustado el video, de ser así me ayudarías muchísimo compartiéndolo con tus amigos y dándole un pulgar arriba. Y si eres nuevo en el canal, te invito a suscribirte, ya que estaremos subiendo más contenido sobre Resident Evil 7. Y por último, no olviden visitar el canal de mi amigo Tomoko, el enlace estará en la descripción. Yo soy Raúl Acetorun y nos vemos en el siguiente video.